Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy les voy a estar mostrando unas compras que hice por catálogo de Fuller. Otro es de Stamp Home y una cosita que es de Arabella. Entonces son unas compras de catálogos. Y bueno, miren, con lo primero que voy a iniciar es con lo que es de Arabella. Miren, estuve comprando lo que es este perfume. Y tuvo un precio de 70 pesos. Miren. Este es el perfume. Así es como viene la botellita de cristal. Vean cómo viene pues hecha la imagen con la tapa que es en la forma de una corona, ¿verdad? Pero ¿saben qué fue lo que no me di cuenta al momento de pedir este perfume? Que no trae atomizador. Vean, es así nada más. Es sin atomizador. Sí, huele muy rico. La verdad que huele demasiado rico. Pero bueno, este es alguno de los productos que no recuerde el precio. Se los voy a ir dejando en la pantalla. Y pues los que tienen precio, ahí ustedes lo van a ver, ¿verdad? Bueno, entonces miren, así es como viene este perfume que es de Arabella. Vean que está bastante bonito. Bueno, ahora nos vamos con este perfume que es de Fuller. Miren este Sweet. Este viene así. Es una colonia para niñas. Ya saben que es para niñas. Es para Marjorie. Y vean esto. Cómo viene la botellita es de cristal. Y ya vieron que trae lo que son brillitos en el perfume. Y también esto huele, chicas, huele delicioso. Se los juro que este perfume me hizo regresar a mi infancia, a cuando yo era una niña. Me hizo regresar y se los juro que, ay, amé este perfume. Me gustó mucho, mucho, mucho el aroma. Y pues este no tiene el precio aquí, entonces se los voy a dejar en la pantalla. Pero así es como viene, es la forma de un corazoncito. Está bien, bien, bien bonito, miren. Bueno, entonces lo ponemos ahí a un ladito mientras salen las demás cosas. Bueno, otra cosa que sale por acá, que es de Fuller, es esta cremita que es del baúl de la abuela de Rosa Mosqueta. A ver, esperen ahí que enfoque esta, que es de Rosa Mosqueta. Es de 15 gramos, es una crema para el contorno de ojos y esto viene así, junto con esta crema, los dos, el paquete me costó 100 pesos, miren aquí está el precio. Y esta es una crema Rosa Mosqueta, tiene 145 gramos, es una crema facial, dice que es para la elasticidad y máxima hidratación. Y como les digo, los dos así por 100 pesos, entonces se me hizo pues también un poco económico. Otra cosa que también es de Fuller es esta otra crema que es para el contorno de los ojos. Igual es de 15 gramos y esa tuvo un precio de 40 pesos. Es de la Bio Joven Caviar. Miren, es esta. Bueno, también de Fuller están estos dos delineadores. Cada uno tuvo un precio de 30 pesos. Y fíjense que ya no recuerdo bien qué color fue el que había pedido. Entonces, ahorita vamos a destapar bien estos delineadores para recordar qué color pedí. Porque como les digo, ya hasta ni me acuerdo qué color fue el que yo encargué, que estuve encargando. Y ay, Dios mío, no puedo destapar esto. Está bien, bien, bien duro. Es un delineador retráctil para labios.
Ya no me acordaba de esto. Vamos a ver cómo viene. Miren este color. No sé si alcancen a ver bien el color. Pero se los voy a poner ahí. Miren. Ahí creo que lo ven mejor. Miren, este es el color. Vamos a ponernos. Vamos a quitarle un poco la punta. Vamos a ponérnoslo aquí. Miren, así de bonito es este color. Miren qué bonito está el color. Ahí lo van a ver mejor. Ahí está, miren. Y bueno, es en el tono sexy. Bueno, ahora el otro. Ay, a ver, esperen, a ver qué tanto no voy a batallar igual. Bueno, miren, este es en el Love. En el tono Love, igual es un retráctil para labios. Oh, miren qué hermoso color. Qué bonito es un rojo. Miren qué bonito estos colores. Están hermosísimos. Y como les digo, es retráctil. Es de la misma línea. Y como saben, cada uno me costó 30 pesos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es Stamp Home. Y estuve encargando este neutralizador de olores de citronela para los zancudos. Estuve comprando uno que es quemador. Entonces, voy a estar poniendo la velita por abajo y encima voy a poner esto para que me dé ese olor aquí en mi casa y me pueda ahuyentar a los zancudos. Entonces, este fue el que estuve comprando de Stamp Home. Este, pues el precio se los voy a dejar en la pantalla porque no tiene precio. Ya sea, no me acuerdo igual cuánto me costó. Bueno, después aquí sale otro perfume para Marjorie. Es esta Fancy Mermaid. Es de 100 mililitros. Y tiene bastante brillo. Miren acá abajo. Está bien todo el brillito. Y huele bien rico. Huele demasiado rico. Vean cómo se ve esa botellita ahí. Y miren, a mí me gusta mucho cuando los perfumes vienen. Cuando los perfumes vienen así, miren que podemos reutilizar las botellitas. Y esta botellita está bien bonita, no es muy grande. Miren, así es como viene. Entonces me gustó bastante porque, como les digo, yo siempre reutilizo, pues este tipo de botellas siempre las reutilizo. Bueno, ahora por acá sale lo que es este paquete. Este paquete de ¿cómo es que se llama? Se me olvidó su nombre ahorita. De este perfume, vamos a decirle. Y este paquete venía así con lo que es este esmalte de uñas. Este esmalte es en el tono. Ay, ay, ay. Aquí está. En el tono 128. A ver si lo alcanzan a ver. No. Ahí está. 128. Ahí está. Ese es el nombre. Y este es el perfume, la fragancia. Ay, este huele demasiado riquísimo. Y como ya vieron, también trae brillos. Ay, huele mucho. Me voy a poner aquí un poquito. Ay, huele muy rico. Ay, huele muy dulce. A mí me gustan los perfumes que huelan dulce. Que su aroma sea dulce. Me gustan mucho los perfumes. Y pues este sí es uno de los perfumes dulces. Vean, así es como vienen. Y como les digo, el precio se los voy a dejar ahí en la pantallita. Porque igual esto no recuerdo. Ni sé dónde dejé la nota también. No sé bien, pero lo voy a buscar. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden regalarme un like, suscribirse y dejar. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.